Ah. ¿Quién estaba cantando? ¿Paula? No, profe, no. ¿O Milena? ¿Tú estabas cantando? No, profe, no. Que Ah. tenía, activé el audio sin culpa y tenía el celular aquí. Ah, Sonríe. okay. ¿Alguno está viendo el partido del Everton? Sí, que me lo veo. Ah, pero lo pueden estar viendo mientras están en la clase. Ah, me concentro. Pero sí, estoy con mi arma. Está aquí con el celular. Mirando, sí. Yo porque no tengo el televisor cerca, si no. No, aquí por directo digo, mira, Estaría. con el celular. Ahí estaría pegado. Bueno. No, y les tengo que poner cuidado a ustedes, mentiras, no. Les tengo que poner cuidado a ustedes, a sus programas, por supuesto. Bueno, ya llegaron los de Onda Femenina. Sí, ya casi faltaba Juanita. Falta Valentina. Bueno, listo. Ya viene. Venga, en serio, ¿alguno está viendo el partido del Everton? Estamos en clase. Está perdiendo 2-1. Está perdiendo 2-1. Ya está 2-1. perdiendo. ¿Y James, qué tal? No, apenas. El dios del fútbol, el salvador del universo, el mejor jugador del mundo, James. Yo decía, hay que darle tiempo, tiempo, tiempo. Pero no, ¿Qué? profe, solo se queda perdiendo, pero no he visto comentario ni nada. No, 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 van perdiendo. O sea, el equipo sarampión. Muy bien. Esa es la actitud, Andrés. Y eso que ahorita tiene programa. ¿Qué? Le acaban de meter gol. Acaban de meterle gol. Bueno. ¿Por qué sarampión, profe? Porque solo le pega a los pequeños. Qué tristeza. Solo le pega a los pequeños, solo le pega a los chiquitos. Contra el Liverpool no puede, contra el Manchester United no puede, contra el Chelsea no puede. Solo No, le pega conmigo a los eso sí. pequeños. Bueno. ¿Listos? Onda femenina. Listo, profe. Sí, Ok. siempre. Listo. Entonces voy a compartir sonido, ¿bueno? Vale. Un momento, porque si no, no veo al profe. Listo. Entonces, bueno, entonces ya vamos a empezar. Okay, cuando Juanita, ¿ya estás con el cronograma? con el cronómetro. Ese cronómetro. Yo lo Cronómetro, tengo. cronómetro. Profe, estoy súper dormida, perdón. Y lo pensé mil veces para decirlo. Bueno. Bueno. Listo, Sí, listo. yo lo tengo. Ya Listo cuando tú para digas. romper el hielo. Ah, okay, muy bien. Bien. Bueno, listo. Listo, listo, listo. ¿Qué me En dices? Onda Femenina, la voz más fuerte de la radio, presentamos Despierta con Onda, tu magazine favorito, la música y la actualidad en tus venas, con la dirección de Alejandra Valenzuela y la conducción de Diana Buitrago, Laura Botero, Juanita Rojas y Andrés Palacio. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Siendo las 9 y 29 de la mañana, les damos la bienvenida a Despierta con Onda, tu magazine favorito. La música y la actualidad en tus venas. Y por supuesto, buenos días a nuestros excelentes periodistas, Diana Buitrago, Laura Botero, Juanita Rojas y Andrés Palacio. También está con ustedes Alejandra Valenzuela con la mejor información sobre la actualidad en el mundo de la música. Pero antes de empezar, compañeros, quiero preguntarles, ¿cuál es su cantante o grupo musical favorito que, pues, por supuesto, los pone de buen humor? Buenos días, Ale, compañeros, y buenos días a todos nuestros oyentes. Mis gustos musicales son muy variados y podría nombrar uno de cada género que escucho. Pero si debo nombrar un artista, sin duda alguien que me pone de muy buen humor y no me canso de escuchar, es Santiago Cruz.
Buenos días a todos. Bueno, yo al igual que Dianita tengo un amplio gusto musical, pero disfruto mucho escuchar artistas como Rex Orange Country o Cage the Elephant. Son definitivamente los que me ponen de mejor humor. Buen día, Alejandra, y mi equipo de trabajo, los oyentes que están con la buena energía. Mi grupo musical favorito está relacionado con un género específico. Me encanta la salsa rosa, esa mezcla entre balada y la música de orquesta, que está acompañado de letras sensuales, un estilo romántico, entre las mejores artistas como Eddie Santiago, Willy González, Adolescentes y otros, de la música, que nos acompaña para los enamorados. Muy buenos días, Alejandra, equipo de trabajo, y muy buenos días a nuestros oyentes. En mi caso no tengo artista favorito, definitivamente todo lo que tenga que ver con música me encanta. Escucho de todos los géneros e incluso música de otros países. Muy bien, me encanta la variedad en la que manejamos aquí en Despierta con Onda, porque yo también debo decir que soy bastante crossover, nunca tengo un cantante o un grupo en específico, pero pues siempre siento más, pues me siento mucho mejor escuchando desde siempre a José Madero, el ex vocalista de Panda. Pero bueno, queridos oyentes, pues quería recordarles que ustedes también pueden opinar con nosotros por medio de nuestras redes sociales con arroba despiertacononda en Twitter e Instagram, despiertacononda en Facebook y en nuestro WhatsApp 311-831-1331. Diana Buitrago y Puerto Rico, la isla del encanto, por favor, continúen. Claro que sí, Alejandra. El mundo de la salsa está de luto y es que una fibrosis pulmonar cobró la vida del gran salsero Carlos Enrique Estremera, o como la multitud caribeña lo conoció, el dueño del sonejo, el cual murió el 28 de octubre en su natal Santurce, San Juan, a sus 62 años de edad. Artistas como Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivas, Víctor Manuel, fueron algunos de los que acompañaron a la familia del cantante el pasado 2 de noviembre en su velación. Paz en su tumba. Amarme de muchas maneras, que besarme por horas enteras, porque no puedo vivir sin amor. A mí hay que intentarme caricias a diario. Qué lamentable noticia, siendo él un artista tan valioso para el mundo de la salsa. Desde Onda Femenina les enviamos todo nuestro apoyo. Gracias, Juanita, pero continúe, Diana, con este importante artista que le ha dado mucho reconocimiento a la Isla del Encanto. Claro que sí, es que el reconocido rey del género urbano y cantante de gasolina, Ramón Luis Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee, fue captado en un supermercado comprando frutas frescas como cualquier otro ciudadano de Miami. Este 5 de noviembre, causando furor en las redes sociales, muchos de sus seguidores comentaron que si lo encontraran en el supermercado más cercano a su casa, aunque fuera una foto, le pedirían. Gracias, Diana, por excelente información, y de ese modo, oyente, les damos nuestra pregunta del día. ¿Qué haría usted si se encuentra su cantante favorito en el supermercado como cualquier cristiano? Por favor, estamos en nuestras redes sociales con arroba Despierta con Onda esperando sus opiniones y respuestas. Compañeros, y aquí en Despierta con Onda sabemos darle reconocimiento a esos artistas que tanto nos acompañan y le dan melodía a nuestra vida. Por eso le damos paso a nuestro top en un 2x3 de la semana. Diana Buitrago, su artista número uno en nuestro conteo, por favor. Bueno, inicia nuestro top y en la posición número 5 encontramos a Dua Lipa, artista británica que reinventó el sonido disco y lo volvió a poner de moda en el mainstream. El álbum de Future Nostalgia es la mejor prueba de ello, con el que ha conseguido hacer grandes números durante meses. Y nuestro artista número 4 es Drake, el canadiense, que no deja de sorprender. Y así nos encontramos con joyitas como Dark Lane Demo Tapes, que vieron la luz durante la cuarentena y que trajeron consigo hits de la talla de T4L o To The Slide. No conforme con eso, en junio decidió unirse a DJ Khaled.
Claro que sí. Y artista número 3, J Balvin. El lanzamiento de Colores fue todo un éxito, con temas como Amarillos, que hicieron estallar los bares y reproductores. Pero lo que ha hecho que el colombiano arrase estos últimos meses ha sido el party debajo del agua que montó con Bob Esponja y Patricio. Nuestro artista número 2, Justin Bieber, vuelve, y es que con un álbum lleno de cambios nos terminó de abrir los ojos, mostrándonos una evolución que ya se venía produciendo de forma paulatina durante un tiempo. No le hace falta nada más para entrar de nuevo en la lista de los artistas más importantes y más escuchados. Y nuestro artista número 1 es The Weeknd, el rey del disfraz. Y es que se puede decir que el 2020 tiene un dueño, y es Abel Tesfaye y una banda sonora que es After Hours. El proyecto de The Weeknd ha sido todo un éxito y sus números así lo corroboran. Pero no hace falta mirar los 1.400 millones de reproducciones que ha tenido Blinding Lights para darse cuenta de su impacto. Muy bien por The Weeknd y su excelente creatividad en Halloween, además. Y muchas gracias, compañeros. Este fue nuestro top 5 en un 2x3 aquí en Despierta con Onda. Y recuerden que estamos en nuestras redes sociales como @despiertacononda en Twitter e Instagram y en Facebook, Despierta con Onda. También en nuestro WhatsApp nos pueden escribir al 311-831-1331 para opinar sobre nuestra pregunta del día, la cual es: ¿qué haría usted si se encuentra su cantante favorito en el súper? Despierta con Onda, tu magazine favorito, la música de la actualidad en tus venas. Si estás cansado de la rutina y quieres salir de tu zona de confort, visítanos y descubre un gran paraíso que te permitirá estar rodeado de la naturaleza y recargar energías para enfrentar los retos del día a día, porque en conectarte, descansar es un arte. 9:36 de la mañana y volvemos en Despierta con Onda. Seguimos con la actualidad del mundo de la música, más exactamente en Estados Unidos. Juanita Rojas, el micrófono es suyo. Muchas gracias, Ale. Bueno, Luke Combs está llamando mucho la atención al ganar el premio Billboard del Mejor Artista del Año, además de tener el primer puesto en los Billboard 200 con su canción Loving on You. También ha sido muy elogiado, pues pasó de cantar en pequeños clubes de Carolina del Norte a ser uno de los artistas más importantes del momento. Incluso el presidente de Nashville Songwriter Awards habló sobre él y dijo que desde su primera canción supo que sería un hit. Según él, uno de sus mejores descubrimientos. Escuchemos. Getting ready to congratulate this guy, I discovered we share a birthday, obviously not the same year, but since his first debut single, Hurricane, he's put together a string of number one hits and taken country music by storm. For the second consecutive year, we're very happy to present our Songwriter Artist of the Year Award to Luke Combs. Bueno, desde Onda Femenina le felicitamos a Luke Combs, pues la verdad, desde la infancia es un vocalista muy importante, así que definitivamente felicidades por ese Billboard. Gracias, Juanita y Laura, pero por favor continuemos con ese artista que le ha dado un orgullo inmenso a los Estados Unidos, Juanita. Claro, y ya se cumplió el mes de la grandiosa colaboración del grupo británico Queen junto al artista Adam Lambert en su álbum Live Around the World, en donde él demostró poder llegar a la altura vocal del fallecido Freddie Mercury. Es más, la banda ha estado dándole muchos cumplidos, entre ellos, que puede cantar lo que sea, y que está en un nivel de espectáculo como el de la banda, a pesar de ser casi como, según él, una carrera atlética. Escuchemos un poco de esta colaboración. Muchas gracias, compañeros, y en Despierta con Onda siempre le damos espacio a la astrología con la voz de Diana Buitrago. Claro que sí, y empezamos con nuestra primera ronda de lo que nos deparan los astros para hoy. Aries, el dinero pronto dejará de ser un problema. Cuida tu sistema respiratorio, sigue adelante con tus importantes labores, pues a pesar de los obstáculos, el éxito será total. El artista que nos acompaña para este signo es Gerard Way, vocalista de My Chemical Romance, y cumple el 9 de abril, 44 años.
Tauro, un descanso mejorará tu salud. Tus esfuerzos, sacrificios y capacidades profesionales son recompensados y tienen el reconocimiento que mereces. Un artista para este signo es Travis Scott, rapero americano que firmó con Epic Records. Cumple el 30 de abril, 30 años. Géminis, el camino recorrido comienza a dar buenos frutos, así que prepárate para que puedas disfrutar lo que llega. Nuestra artista para este signo es Angelina Jolie, actriz de cine que cumple el 4 de junio, 46 años. Cáncer, a nivel sentimental, hoy es posible que las cosas no sean como lo pensaste. Nuestra artista para este signo es Ariana Grande, estrella del pop, que cumple el 26 de junio, 28 años. Leo, tu exceso de orgullo puede obstruir tus buenas relaciones profesionales y truncar el logro de los objetivos programados. El artista para este signo es Shawn Mendes, cantante canadiense, que cumple el 8 de agosto, 23 años. Virgo, hoy permite que el ser dulce y sensible que hay en ti fluya para el logro de tu trabajo y se haga realidad, para que tus seres queridos reconozcan el amor y estimación que les tienes. Niall Horan, cantante y compositor irlandés, cumple el 13 de septiembre, 28 años, es nuestro artista para este signo. Gracias, Diana, y estaremos muy pendientes de la segunda parte. Y Laura, ¿qué artistas cumplen hoy, sábado 7 de noviembre? En Onda Femenina le damos espacio a David Guetta, DJ francés, 53 años, cumple hoy nuestro DJ. Y artista Lorde, cantautora neozelandesa, más conocida por su tema Royals, cumple 24 años. Felicidades a ellos dos hoy en su cumpleaños. 9:41, Despierta con Onda, tu magazine favorito. ¿Se te antoja una deliciosa y jugosa carne a la parrilla? Bife está aquí. Solo por esta semana un fabuloso 2x1 en nuestro delicioso Baby Beef. Y lo mejor de todo, sin moverte de tu casa. Te lo llevamos a domicilio cuidando de tu salud. No lo olvides, Bife, la mejor carne de Bogotá. En Despierta con Onda volvemos, siendo las 9:41 de la mañana, continuamos con Laura Botero, de Colombia para el Mundo. Y ustedes recuerden que nos pueden escribir a nuestro Twitter, @despiertacononda. Bueno, Alejandra y oyentes, hablamos de un artista colombiano como lo es J Balvin, pues definitivamente el fenómeno de la depresión y la ansiedad suele ser más peligroso que el mismo COVID. El músico paisa manifestó en sus redes sociales que ha pasado por unos días donde la depresión lo ha visitado. Escuchemos su testimonio. Salud, mi gente, un abrazo muy grande. Sí, sé que he estado perdido en las redes, como todo ser humano, pero he tenido mis pruebas y... En este caso, pues otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión y he estado como, no me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo, la felicidad, todo está perfecto, porque nada, soy un ser humano como cualquier otro y soy también frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes. Entonces, nada, agradecerles igual que estén ahí conectados conmigo, que los amo mucho, que ya pronto, que pase como toda la tormenta. Estaré ya como más por aquí con ustedes hablando, haciendo chistes y todo, porque realmente actuar no es para eso, sino para siempre ser real y compartir lo que siento en el momento. Los amo mucho, José. Bueno, Andrés, ¿usted qué opina respecto a la situación que afronta J Balvin? Mira, Laura, mi punto de vista es preocupante. La situación del artista y las reacciones del cantautor. Tenemos que abarcar que no es la primera vez que el cantante tiene este tipo de reacciones como la depresión y la falsa felicidad que lo muestra a sus fieles seguidores. Dando un mal ejemplo de lucha y dedicación, se convierte en animar a los jóvenes a tener esa misma depresión, buscando el suicidio. Se cansan de vivir falsamente. Y bueno, compañeros, es que la salud mental es importante, hay que normalizarla. Pero, Laura, ¿qué artista importante está para Colombia, para el mundo? Por favor. Alejandra de oyentes, Colombia es un país lleno de mezclas. Por eso lo llaman tierra de mil ritmos. Es momento de recordar a este músico que sigue dando de qué hablar. Ha ganado 2 Grammys y 20 Grammys latinos. Ha tenido singles número uno en América, Europa, Asia, África y Nueva Zelanda. Escuchemos la siguiente canción para que sepan de quién les estamos hablando. Y por supuesto, para que levantemos los ánimos en tiempos muy difíciles. La vida que aprender, entender y saber. ¿Por
porque estos tiempos son difíciles y es más escasa la verdad. En Despierta con Onda, tu magazine musical favorito, le damos paso al comentario editorial en la voz de nuestra directora Alejandra Valenzuela. Para los colombianos el camino a cumplir sus sueños no ha sido nada fácil, y si lo hablamos desde el sentido de la música, mucho menos. Pero gracias a artistas como la Toto La Momposina, Jorge Velosa, Shakira, Carlos Vives y Juanes, las grandes puertas del extranjero se mantienen abiertas para esas nuevas estrellas que sueñan con ser algún día como ellos, para seguir demostrando que en Colombia, el país del café y las diversas culturas, talento sí hay. Se tuvo que pasar por muchos obstáculos para que el mundo pusiera sus ojos en Colombia, gracias a los mencionados artistas que han logrado enamorar a millones de fanáticos con su música y su agradable personalidad, dando a conocer nuestros ritmos más autóctonos, posicionados en el escenario musical internacional, cosechando muchos triunfos que enorgullecen a nuestro país. Para contextualizar la historia musical de Colombia, en 1998 fue la primera vez en nuestra tierra que se pudo celebrar a grito herido el triunfo de una banda nacional en los Grammy Latinos. Se trata de los Aterciopelados, la cual estuvo nominada a la categoría de Mejor Álbum Rock Pop en los premios Grammy, gracias a sus clásicos como Paracunatana. Una de las pioneras en nuestro folclore fue Toto La Momposina, que inició su carrera en los años 50 y uno de sus primeros logros fue acompañar al exponente de la literatura colombiana, Gabriel García Márquez, a Estocolmo, en 1982 para actuar en la ceremonia de entrega del Premio Nobel. Desde entonces su carrera ha sido posicionada en el mundo gracias a sus grandes giras que le han permitido ser reconocida y volverse referencia para DJs como Timbaland y Michael Clemens. Shakira, por su parte, ha ganado muchos premios nacionales e internacionales, que nos ha dado un respiro de alivio y orgullo. De la mano del descubrimiento de su manager Jairo Martínez y la ayuda incondicional del productor Emilio Estefan, gracias por supuesto a su notable talento. Desde 1997 empezó a poner en alto los colores de nuestra bandera, siendo la ganadora de las categorías de Mejor Álbum, Mejor Video, Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum Pop del Año Femenino en los premios entregados por la industria latina por Billboard. Juanes ha sido galardonado con más de 23 Grammy Latino y entre otros, desde 2001 con nominaciones como Mejor Nuevo Artista, Mejor Álbum Rock Solista y Mejor Canción Rock por Fíjate Miel, su primer sencillo luego de salir de la banda de Quimosis. Recordemos que Juanes tiene temas que sobresalen como Volverte a Ver, Adiós Le Pido y La Camisa Negra, la última conocida como un éxito internacional número uno en diversos países del mundo. Otro gran exponente de nuestra música es Carlos Vives, quien con más de 20 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, es considerado un pionero del mundo del nuevo sonido. Fue el primer artista colombiano en llevarse a casa un Grammy y a la fecha acumula con 2 Grammys y 11 Latin Grammys. Sin duda, con el pasar de los años han sido varios los cantantes colombianos que han dejado su huella en diferentes países. Y en la actualidad, artistas como J Balvin, Maluma y Karol G han sabido llegar a seguir esta misma línea destacándose en el exterior. Y es que para nadie es un secreto que J Balvin y Maluma son los más grandes exponentes colombianos en el género urbano a nivel mundial. Cada día sorprenden con sus nuevas propuestas musicales que se vuelven un hit alrededor del mundo, logrando siempre que sea un éxito de la mano de colaboraciones excelentes con artistas de Hollywood como Beyoncé y Madonna. En esa misma línea tenemos a Karol G, artista que ha demostrado que con pasión y disciplina se puede cumplir los sueños, siendo una de las pocas mujeres que se ha abierto espacio en la industria liderada por hombres, llevando su música a todos los rincones del mundo, codeándose con cantantes de talla mundial y colaborando con artistas como Damian Junior Marley y Nick Jonas. En conclusión, en Colombia tenemos demasiado talento que se debe construir día a día con esfuerzo, entrega y dedicación, de lo cual estamos seguros que en la actualidad somos uno de los países con mayores exponentes musicales, que sin importar géneros y ritmos, hacen brillar y vibrar nuestra bandera tricolor. Y aquí en Despierta con Onda nos sentimos totalmente orgullosos de nuestros artistas colombianos y por supuesto un aplauso y abrazo para todos ellos. No importa cuál es tu historia, con el nuevo plan postpago Power de Claro, todos son bienvenidos. Nos importas tú, no tu historial crediticio. Puedes compartir tus ideas e inspirar a que te sigan. Tienes 15 gigas y minutos ilimitados. Un plan para expresarte con Instagram y apps que tú eliges para que no gasten datos. Llama al numeral 400 o pásate por nuestros puntos de venta. Con el nuevo plan postpago Power sin estudio de crédito, claro que puedes todo. Claro, para ti primero.
9:49 de la mañana y volvemos en Despierta con Onda. Ahora le damos espacio a la segunda parte de la astrología con Diana Buitrago. Continuamos con la segunda parte de nuestro horóscopo y se pone muy interesante porque llegan nuestros signos. Libra, buen momento para valorar el trabajo y dar a través de este lo mejor de ti. Nuestra artista para este signo es La Rosalía, cantautora española de flamenco pop que cumple el 25 de septiembre 28 años. Escorpio, el trabajo te trae sorpresas agradables. No te preocupes por dinero. Esto comienza a fluir y tus problemas desaparecen paulatinamente. Nuestra artista para este signo es Katy Perry, cantante que saltó a la fama en el 2008 luego de lanzar su éxito I Kissed a Girl. Cumple el 25 de octubre 37 años. Sagitario, tienes que activar tu creatividad. Tu éxito profesional está muy cerca. No lo dejes pasar o perderás oportunidades. Nuestra artista para este signo es Taylor Swift, cantante y compositora, quien se convirtió en la artista solista más joven en escribir y grabar música country. Cumple el 13 de diciembre 31 años. Capricornio, mejora la relación con tu familia. Aleja los recuerdos amorosos desagradables del pasado, que pueden desestabilizar tu actual relación. Louis Tomlinson, cantautor inglés que se dio a conocer como miembro de la banda One Direction, cumple el 23 de diciembre 29 años. Es nuestro artista para este signo. Acuario, tu estado interior necesita más atención de parte tuya. Así tu energía fluye y mejoran las cosas como parte de magia. Shakira es nuestra artista para este signo, es una cantautora barranquillera 3 veces ganadora del Grammy, cumple el 2 de febrero 44 años. Piscis, aprovecha este momento para que tu energía fluya y tus fuerzas internas te ayuden a restablecer tu serenidad y paz interior. Nuestro artista para este signo es Bad Bunny, sensación del trap de habla hispana que saltó a la fama con su sencillo Soy Peor, cumple el 10 de marzo 27 años. Esto ha sido todo por hoy, recuerden aplicar todos nuestros consejos. 9:51 de la mañana en Despierta con Onda, tu magazine favorito. Le damos paso a Andrés entre martes y facturas, por favor. ¿Qué tal la música en Argentina? Claro, Alejandra. Hoy gran concierto virtual del rock latinoamericano. Los amantes de la música rock en español se transmitirá hoy, 7 de noviembre, a las 8:30 de la noche. Dará inicio al concierto virtual por la plataforma Ticketmaster Live. El costo por pantalla va de los 190 pesos argentinos a los 272 pesos argentinos. Con la presentación de Gabriel Julio Fernández Cabello, conocido a nivel mundial como Vicentico, ex vocalista de los Fabulosos Cadillacs. Tus fanáticos tendrán que vivir una experiencia digital, una de las sensaciones y el lanzamiento de su nuevo disco. Cuando salga, escucharemos algo de este nuevo sencillo. Andrés, ¿y el artista o grupo musical más importante para usted en Argentina? Claro que sí, también, Alejandra. Unos grupos favoritos de la banda argentina Soda Stereo, formada en Buenos Aires, hace 38 años por el vocalista Gustavo Cerati, el cual nos abandonó en el 2014, de haber estado en coma 4 años y medio, debido a un accidente cerebrovascular. Fue una de las bandas de rock de todos los tiempos. Después de 6 años de su muerte, los fanáticos repetirán un majestuoso concierto completo del año 1992 llamado La Gira Animal, el Maratón Tour de 81 presentaciones y la trayectoria de sus mejores canciones de este tributo. Caminar en
bueno, ahora nos trasladamos a México con una noticia muy triste para todos los fanáticos de los Fernández. Y es que hoy, sábado 7 de noviembre, el llamado Potrillo desplegaría su gira Hecho en México, en el Coliseo Centenario a las 9 de la noche. Sin embargo, el show no se pudo hacer debido a la pandemia. Por su parte, el Coliseo se pronunció por medio de las redes sociales y dio a conocer que la nueva fecha para el recital de Alejandro Fernández será el 23 de julio del próximo año, asegurando que los boletos ya adquiridos seguirán siendo válidos para esa nueva fecha sin ningún problema. Escuchemos un poco de lo que podrán disfrutar miles de personas en el próximo año. Y por otro lado, también quiero hablarles sobre una de las bandas musicales que ha marcado toda una generación, no solo en México, sino en el mundo entero. Se trata de RBD. ¿Quién no lo recuerda, Y también te tiene que nombrar aquí porque ellos, tras su movida llamada numeral RBD Is Back dentro de las redes sociales por volver a tener sus canciones en las diferentes plataformas legalmente, RBD anunció luego de 12 años su concierto virtual llamado Cero Parecer para todos esos fanáticos que quieren revivir buenos momentos. El homenaje a la generación rebelde se llevará a cabo el próximo 26 de diciembre en un show de 2 horas con una transmisión especial desde México. Aunque no estarán los 6 cantantes principales, ya que brillarán por su ausencia Dulce María y Alfonso Herrera por cuestiones laborales y familiares. 9:56 es Despierta con Onda, tu magazine favorito, la música y el cine, la actualidad en tus venas. Recordemos que nuestra pregunta del día es, ¿qué haría usted si se encuentra su cantante favorito en el supermercado? Y aquí ya tenemos varias respuestas que llegaron a través de nuestras redes sociales, @despiertacononda. Y dice, @jesconpapas, buenos días, Despierta con Onda desde Cali. Wow, realmente sería muy raro y creo que seguramente me desmayo si lo veo, le hablo, le pido un autógrafo y pues seguramente me vuelvo a desmayar. Totalmente de acuerdo contigo, Jess, muchas gracias y saludos hasta Cali, por supuesto. Y muchas gracias a todos por sus mensajes y opiniones que para nosotros son demasiado valiosas. Los colombianos son como mi café. ¡Águila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, sonreír es su bandera. Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos. Son alegría de sabor. ¡Colombia! Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. ¡Águila Roja! Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Bueno, Aleja, pues definitivamente es una noticia muy importante que el Coliseo decida que los boletos sigan vigentes para el próximo año, pues porque de todas maneras es una buena noticia para las personas que adquirieron esos boletos. Entonces, esperemos que la pandemia nos dé chance para poder asistir a eventos masivos. Así es, Diana, la verdad es demasiado importante y pues me gusta que los artistas están acomodando. Buenos días. Se están acomodando a la pandemia, ¿no? Pues el show debe continuar, la música tiene que seguir y pues obviamente me parece excelente. Y bueno, chicos, muy buenos en Despertar con Onda. Son las 9:57 de la mañana. Nos despedimos. Muchas gracias Diana Huitrago, Laura Botero, Juanita Rojas y Andrés Palacio. Recuerden que estaban escuchando Despierta con Onda, tu magazine favorito. La música y la actualidad en tus venas. En Onda Femenina, la voz más fuerte de la radio. Muchas gracias por su increíble sintonía. Síguenos hasta pronto. Síguenos en nuestras redes sociales, @despiertacononda, en Instagram, despierta. ¿Listo? Y si deseas revivir nuestro programa, tienes que ingresar a www.despiertacononda.com. En Onda Femenina, la voz más fuerte de la radio, presentamos Despierta con Onda, tu magazine favorito, la música y la actualidad en tus venas, con la dirección de Alejandra Valenzuela y la conducción de Diana Buitrago, Laura Botero, Juanita Rojas y Andrés Palacio. Listo, profe. Bueno, rápidamente, antes de
determinar. Bueno, viene la actitud. Debieron haberle dado más espacio a la lectura, menos espacio a la lectura y más a la espontaneidad. Ustedes decidieron hacer todos sus programas libreteados, pero eso tiene sus pros y sus contras. Si bien el programa sale muy supremamente ordenado, también es cierto que tienen que practicar la lectura, porque hubo varios fallos, varios tropiezos, ¿vale? Por ejemplo, Andrés, Laura tuvo bastante complicación con lo que le correspondió en algún momento. También en la editorial, muy atropellada Alejandra a la hora de leer su editorial. Ya después pues fue agarrando ritmo y digamos que mejoraste ahí un poquito, pero en algunas partes se te escuchó muy atropellada, muy acelerada. No sé si de pronto estabas afanada por el tiempo o qué sería, pero no hay razón por la cual. Entonces, cuando ustedes libretean el programa, claro, ganan en orden, ganan en la estructura, pero también tienen que tener en cuenta que hay que practicar mucho la lectura para que puedan no solamente hacer una buena lectura, sino interpretar, que parezca lo más natural posible. Creo que esto ya se los había dicho anteriormente y no le han puesto cuidado a ese pedazo, ¿vale? Entonces, en el tema de los libretos, yo preferiría más bien que ustedes se liberaran un poquitico de ese tema de los libretos y solamente lo utilizaran cuando realmente sea necesario, por ejemplo, para dar un dato, dar una estadística, ¿cierto? Que de pronto no se van a equivocar si apelan a la memoria. Faltó música, me parece que faltó música. Ustedes deben tener ese sentido radial de dejar las canciones de fondo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando pusieron ahorita, hace un momentico nomás, pusieron esta canción de Soda Stereo y ¡pum! La cortaron. Hombre, déjenla de fondo mientras hacen el cambio con la otra canción, la de las rancheras de este mequetrefe de Alejandro Fernández. Y la ponen ahí, hacen el cambio y luego la vuelven a poner, ahí sí la suben. Tengan ese sentido de radio para que ustedes puedan mejorar en ese tema. Sin embargo, vuelvo y digo, se quedó muy cortico en temas de música. Valentina nos estaba hablando de unas nuevas tendencias de música y no las conocimos. No las conocimos, escuchamos muy poquito de eso realmente. Entonces, si es un programa de música, pongan música. Por eso yo les decía a ustedes que este era un reto más de producción que de locución en la semana pasada. Sin embargo, el programa tuvo variedad de temas, bastante variedad de temas. Eso lo hace muy rico en conocer nuevos ritmos, en conocer las noticias y la actualidad. Estuvo muy actual, entre otras cosas. Aparte de todo, me gustó muchísimo lo de la pronunciación con las canciones. Bien, por ese lado, creo que fallaron muy poco en ese aspecto. Creo que, vuelvo y digo, el programa gana en orden y en estructura, pero sí les faltó creo que un poquito de producción en el tema musical y aparte de todo estuvo bien, y aparte de todo la lectura, pero eso es una cuestión de cada uno. Practiquen la lectura, porque si ustedes se van a meter a leer libretos, entonces sepan y entiendan que la lectura debe ser perfecta, o por lo menos interpreten para que la lectura salga o parezca natural. ¿De acuerdo? Katherine, se levanta y me cierra la mano. Gracias, profe. Bueno, yo quiero felicitarlos, incluido Andrés, pero quiero resaltar de Andrés algo, es que no sé, pues los anteriores compañeros no han visto como la evolución de él y me agrada que ya como que se acopla muy bien. Le falta mejorar en algunos aspectos porque a veces me siento que me está narrando algo de terror, pero ya lee muchísimo mejor y pues sí, quería felicitarlo. Y por otro lado, quería hacerles como un pequeño comentario.
cuando estén chateando por WhatsApp, traten de que no se escuche el sonido tiling, tiling, porque, o sea, no sé, el que recibe mensajes cuando le están escribiendo a uno por WhatsApp, porque pues digamos yo que pues estaba escuchando, no sabía si me estaban hablando a mí, entonces iba a mirar a mi chat a ver si me estaban hablando a mí, entonces sí puede ser algo distractivo. Eso es como lo único. Sí. Pero de resto, muy bien. Me encanta, quería decirlo desde la vez pasada, lo de los horóscopos. Me parece un plusazo y pues a mí me gusta eso. Entonces, like. La cara del profe. Gracias. Bueno. Gracias. Opinión de oyente. Muy bien. Ok, idea, muchachos. Claro.